gente, bienvenidos a un nuevo video, el cual, mi gente, teníamos aproximadamente unos dos meses que no grabábamos, mi gente, y hoy les vamos a explicar el porqué. Luis, usted que es más grandecito de manos por ahí, muchacho. Perdón mi gente, pero ahorita el equipo lo tenemos dañadísimo, mi gente. Bueno, voy a empezar así, mi gente. Les voy a decir que aproximadamente unas dos semanas, ¿verdad, Luis? Uh-huh. Le comenté a Luis que niña Paquita nos pidió un video para el esposo de ella que estaba cumpliendo años. Y yo le dije, va, que pues el equipo lo teníamos dañado, el teléfono con el que estamos grabando lo tuve un mes casi en el ciber, en de los arreglos. Uh-huh. Entonces, el problema fue, mi gente, que se nos cayó, se nos dañó unas partes adentro del teléfono. Entonces le tuvieron que remover esas piezas, y esas piecitas para hallarlas otra vuelta, mi gente, los costó un montón, mi gente. Costó, y el procedimiento, y más que todo, el chamaco la tenía que conseguir, y no cerquita aquí, pero no que tenía que ir allá por San Salvador a traer las piezas del teléfono. Porque el teléfono que estamos usando es un Samsung S9 Plus, entonces es un teléfono ya antiguito, mi gente, un teléfono que ya es buena gama, mi gente, es buena gama. Pero ya son raros de ver, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, mi gente, por eso es que nosotros no hemos estado subiendo videos, mi gente, hasta hace que el viernes que nos dieron el teléfono, uh-huh. Y no grabamos sábado ni domingo, mi gente, estamos grabando hoy el lunes hasta que ya salimos de la escuela, porque hemos tenido mucha tarea, mi gente, uh-huh. ustedes saben, etcétera. Pero, mi gente, nosotros no nos olvidamos de ustedes. Nosotros estamos siempre en el pendiente, mi gente. Y ni cómo, mi gente, sacar el correo, mi gente, del canal para poderlo poner en otro teléfono y subir contenido con otro teléfono. Obviamente no iba a ser la misma calidad, ¿verdad? Pero, o sea, no podíamos porque todo está en este teléfono. Entonces, pero ahora que ya lo tengo de vuelta, ya saqué todo, mi gente. Ya saqué correos, todos, para tenerlo por si algún dado caso se vuelve a dañar. Lo meto al teléfono que lo tengo y ya pues ahí seguimos subiendo contenido, mi gente. Así es, mi gente. Entonces, por ese motivo, mi gente, es que nosotros no habíamos estado subiendo videos, mi gente. Pero, primero Dios, hoy sí vamos a estar subiendo videos diario, más diario, mi gente, porque ya el canal lo habíamos dejado como un mes tirado, ¿va? No porque nosotros quisiéramos, sino porque no se podía, ajá, no se podía. Entonces, y no dejamos ni siquiera ni un video diciendo por esta razón, es que porque pues el medio con que trabajamos está aquí, va, mi gente, estaba dañado. Vale, sí. Entonces, por eso, ¿verdad, Luis? Pero ahorita, mi gente, aquí estamos sentaditos, relajados, una tardecita bien bonita, mi gente. Miren qué lindo, el cerrito por detrás. Y disculpen por si la cámara se menea, pero hasta el, ¿cómo se llama? El estabilizador, mi gente, se nos dañó desde cuando se los cayó, mi gente. Todo, pero vamos a cambiarlo de lugar. Mi gente, chequéense aquí donde andamos. Puro verano, mi gente, miren. Puritito verano, mi gente. Yo ya me siento, ¿cómo te quiero decir? Nervioso. Ya teníamos bastante, mi gente, que no grabábamos. Pero hemos vuelto, mi gente. Ha vuelto el hijo pródigo. Guachavo, chipilín. No, sí. Bien. No, ¿cómo es el chipilín? No le mira a los voladitos. Chipilín, ¿eh? Anda a ver. No le mira a los voladitos allá arriba. Chipilín, ¿eh? Chipilín. Sí. ¿Cree? Anda a ver, ya vas a ver. Está en puro ahorita. No es chipilín, chipilincillo es, cortó una hoja y huelela. Pero, o sea, ¿se parece al chipilín? Pues. Uh-huh. Quiero ver. Chipilín. Pasate, vos tenés grandes canillas, indio. Sí, okay. Quiero ver. Sí, chipilincillo, ¿eh? Cuidado, Ricky. Bueno, mi gente, entonces, ¿qué los cuentas, pues, Luis? ¿Cómo hemos estado? ¿Cómo pasamos la Navidad? No, pues gracias a Dios, mi gente, aquí estamos una vez más con todos los poderes, al 100 en la escuela estamos dándole con todo, pues porque es lo más importante también, ir a la escuela, porque les va a servir en un futuro. Y pues la Navidad, gracias a Dios, lo pasamos bien con nuestra familia. Lo importante es estar, convivir en esos momentos lindos con toda la familia. Pues gracias a Dios pasamos una feliz Navidad, pues, y aquí estamos ya un año nuevo, esperando que este año todo sea de bendición.
Para mí, todas las personas que ven nuestros videos, también que les vaya un excelente año, que todas las cosas que quieran proponer en este año, miren, ves que se les cumpla en el nombre. Luis, ¿qué grado estás sacando ahorita, Luis? Primer año bachillerato general. Eso es bello, Luis, eso es bello. Estamos dándole con todo, pues, porque... Y a este muchacho le entiendo, mi gente, le entiendo que me diga, hey, Ronald, no puedo ir ahora, o que diga, hey, mire, yo no puedo ir ahora a hacer videos con usted. Uh-huh. Porque tengo tarea, yo le entiendo, porque ya estar en ese proceso de ese estudio, chido, guarde. Y no sería al cabo eso, porque desde las 7 a 4 de la tarde. Ajá, imagínense que de madruga, ¿te levantas a qué hora, Luis? 4:50. 4 de la madrugada, estamos hablando, uh-huh. Estamos hablando de la madrugada. Uh-huh. Se va para el instituto, para la escuela, ¿se va a qué hora? Se va a las 6 de la mañana. Entra a recibir clase a las 7 y sale de recibir clases hasta las 11:45, ya para la hora del almuerzo, ya es la hora de receso. Digamos, sale a la hora de receso. Ajá, volvemos a entrar a 12:45 y de las 12:45 le damos hasta las 4 de la tarde. Bye. Ese sería, pues, el motivo que tal vez yo algún día a Ronald le pusiera así, va, no, Ronald, no puedo. Ajá, y por algunos días y me ven solito a mí, ya saben el porqué, va. Ajá, pero... Al contrario, mi gente, por esa razón es que nosotros no habíamos estado subiendo videos, mi gente. Nuestro equipo de trabajo se nos había dañado y espero que ustedes nos comprendan, mi gente. Y pedirle también disculpas a la niña Paquita, a don Jorge, porque no les pudimos hacer el video que ellos querían, mi gente. Y téngame por aquí el teléfono, Luis, sé que no andamos con estabilizador, pero dale. Nos cuesta un poquito. Seba, que pues, niña Paquita los pidió ese video. Niña Paquita, si mira este video... Decirle, va, que nos disculpe de todo corazón, igual a don Jorge. La verdad que yo lo sentimos. A ella le dije que nuestro equipo se nos había dañado y que nos iban a dar el equipo celular un día viernes también. Y no, hombre, se da el caso que llega donde el muchacho y me dice: hey, no, hombre, fíjate, me dijo que las piezas del teléfono no te las he podido conseguir. Fui a Sonsonate, me dijo, y no hay, me dijo, pero las he encargado, me dijo, y. Me las he encargado, me las ha guardado ahorita el muchacho, las piezas, me dio el otro ciber, pero tengo que ir hasta San Salvador a traértelas, me dijo. Uh-huh. Y le dije, ¿para cuándo? Mira, yo a San Salvador voy a irme hasta la otra semana, voy a ir por ahí por el martes o el jueves. Ey, le espero, es que a mí me urge eso, yo sé que te urge, me dijo, pero mira, me dijo, yo ahorita me estoy diciendo, es una piecita, mi gente, es una piecita de la cámara, mi gente, fue una piecita de la cámara, insignificante la uh-huh. cosita, mi gente. Una cosita plateadita. Uh-huh. Entonces, no, hombre, les digo que el teléfono quedó bueno, va. Uh-huh. Ha quedado bueno. Pero que le ha costado a ese muchacho también, le ha costado. Uh-huh. Y pues mi respeto también para ese muchacho que lo pudo arreglar el teléfono. Porque era una parte bastante delicada, pues. Una parte bastante delicada del uh-huh. teléfono. Y pues, da no sé qué, pues, mi gente, perder un teléfono así, va. Y también va la recuperación también uh-huh. de la pantalla, también costó bastante. Entonces, ¿cómo les digo? O sea, la pantalla, mi gente, está dañada. Uh-huh. Está dañada la pantalla porque está quebrada, mi gente. La cámara se los había dañado. Uh-huh. Está todo malito el teléfono ahorita, pero, hey, ya no sé qué, mi gente, botar un teléfono que lo ha tenido uno por muchos años y sabiendo que el teléfono es guerrero, va. Cabal. Y guerrero y un teléfono puya, buena calidad, y que uno dice, puchica, hey, no, hombre, ¿cómo uh-huh. pudo pasar y eso? Y más que cuando me caí a la orilla del río y me cayó la mano en el río, el teléfono uh-huh. se me dañó y... Hijuela, no, hombre, eso, uh-huh. les digo que Luis es testigo, que a grabar íbamos con el teléfono. Y yo les digo que comes aquí, así me hacía a mí, miren, mi gente, que ya no funcionaba. Y más, Ronald, cuando se trata de la parte principal o fundamental, como llamamos, de trabajo, obviamente. Pues. Yo me sentía bien preocupado, imagínense, ¿de dónde yo iba a sacar uh-huh. el dinero para comprar uh-huh. otro? Pues, sí. ¿Dónde? Más peor que este teléfono, igual, como vos decís, está también un poco escaso, ya no... Escaso y cariñoso. Es cariñoso, como nosotros decimos. Yo cómo voy a comprar un teléfono de mi bolsa. Uh-huh. No, es mentira, el teléfono con que grabamos, gracias a Dios, porque entre unos suscriptores reunimos el dinero. Uh-huh. Y lo se compró. Cabal, sí. Uh-huh. Pero lo bueno, pues gracias a Dios que ya está el telefonito. Ya arregladito, reparadito. Y aquí andamos ya grabándole, mi gente, les deseamos, pues. Y como dijo Ronald, les pedimos disculpas a... ¿Cómo se llaman? Se me olvidó el nombre. Niña Paquita y a don Jorge, pues, lastimosamente fue por esa circunstancia que nos pasó. No le pudimos subir el video, pues, pero
aquí estamos al 100 y esperando pues que puedan ver este video para que se enteren el por qué no se les pudo trepar el video que ustedes deseaban, mi gente. Exacto. No es porque yo ande muerto de hambre, Ronald, pero mire qué grandes cajetas de mango. Y yo eso venía vigilando. Hey, vos sabés que estaba diciendo yo aquí abajo, okay. Mango maduro, pero no hay. No ha caído todavía. Pero mira este palito, el palo más chiquito cosechado, porque ajá, este no tiene. Ah, sí, mira la cajeta que está ahí, de Luis enfrente. ¿Eh? Tenemos, mira, en la nariz. ¿Ve? Mi gente, qué bendición, ¿no? Ahí también. Ey, vos. ¿Eh? Y ahorita, mi gente, también nosotros queremos hacer unos videos, gente, y les enseñar ahorita qué verano, mi gente. Qué chulada, mi gente, se mira ahorita. Una planadita por ahí arriba, en la zona verde. De un regadillo, le puedo decir así, pero qué bonito fuera que fuéramos un día en la mañana. Para lograrlo, bueno. Para lograrlo fresquito y que miren todo eso fresco, mi gente. Eso es una belleza, mi gente. Eso es algo lindo, lindo, decir, lindo verlo en la época. Algo que Papito Dios lo daba, que Papito Dios les regala a las personas, porque Papito Dios, tan maravilloso. Es tan lindo como sí. Entonces, mi gente. Ay, mi gente, por ese motivo es que... Imagínense también, mi gente, que nosotros estamos... Yo estoy estudiando también, estudiando. Les digo que lo se complica. Y se complica trabajo, cuando los dos los dejan tareas, porque fluidamente los dejan tareas, igual a Ronald. Antes, imagínate, yo no tenía mucha tarea porque solo era un profesor, una profesora que me daba clases. Ahora son cuatro los que me dan clases a mí. Imagínate, ya, o ciencia, lenguaje, matemáticas y sociales. Y más los mini exámenes que tenés que realizar en la computadora, pruebas mis logros, la otra cosa de Fishing Express, que es obligación que estés leyendo el libro por quiero ver el libro, digo, capítulos por días y todo eso, pues es bastante importante. El presidente Nayib Bukele, que también pues ahorita nos ha dado unos cuadernos bonitos también, unos libros bonitos también para estudiarlo, porque traen hasta QR para escanear. Entonces, muy bonitos también. O sea que ahorita el que no aprende es porque no quiere. No es porque no tenga las posibilidades. No es porque no tenga las posibilidades. Si hoy todo te dan en la escuela, imagínate que vos vas, no has comido, en la escuela te dan comida. Te dan tu refrigerio. Tu refrigerio, te voy a decir. ¿Y cuál es el refrigerio que te dan en la escuela? A veces, mi gente, por lo cual ahora dieron pastelitos con papa, mi gente. Qué rico. Aquel día dieron enchiladas, mi gente. Vaya, imagínate. Y otros días han dado que arroz en leche, que frijoles licuados con plátano frito y un poquito de crema. O a veces arroz con salchicha, imagínate. Frijol así, licuado, arroz. A veces madres llevan hasta tortillas también. Y no, hombre, les digo que... Es bonito. De decir, no, hombre, yo... Fíjate que a veces muchos niños van hasta por la comida que dan en la escuela. Es verdad. Y uno, vos, legalmente, cuando yo empezaba a estudiar, vos así, yo me acuerdo que antes no daban refrigerio. No daban refrigerio. Antes era raro. Incluso desde el año pasado volvieron a implementar lo de la alimentación en las escuelas, porque yo me recuerdo que cuando yo fui a sexto, a séptimo, a octavo no daban alimentación. Daban, pero en otras escuelas. Aquí no llegaba el alimento. Cabale, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Imagínense, yo antes a la escuela iba con dos coras. Iba. A veces llevaba y a veces no llevaba pisto. Entonces, llevaba dos coritas. ¿Qué hacía? En el primer recreo, cuando eran las cosas baratas, porque ahorita están caritas. Sí. Cuando era el primer recreo, compraba un Fruxy de a 15, porque antes salían 15, y una galleta mu, que así se llama, una galleta mu. Con eso sí el primer recreo y el segundo recreo la otra cosa. Hubo unas galletillas que eran así redonditas, que una bolsita clarita que estaban 2x5 también. Y uno con eso la pasaba, babo. Pero ahora en el tiempo que estamos. Pero ahorita en el tiempo que estamos una cora no es pito. Ni te tiene con una cora. Yo me acuerdo que antes con una cora, compraba 2 churros y 5 chicles con una cora. Y el que en esos tiempos se cargaba un $1 andaba platales. El que agarraba $1 antes, una tan sola vez me acuerdo que mi papi me dio $2, pero porque supuestamente me había puesto a trabajar y me iba a pagar, me decía, y me dio $2, hey, me contento. Llevé para la escuela, yo me sentía con pisto, yo hasta los bichos invité a ver a papitas, antes vendían coras de papa, 15 centavos de fresco, y ahora no, dos coras de papa, y cora la gaseosa de papa. Todavía. Y no creas que te van a dar la gran cantidad de gaseosa en la boca, como si. Sí. Y ahí lo que van viendo, puede sacarle. Y ahora, mira,
viste que ni gaseosa venden, sí, en las escuelas. Hoy está prohibido. Hoy está prohibido eso. Ni los churros. Nada, ajá, de eso. Nada de eso. Hoy solo cosas naturales, va. Ajá. Caritas, va, pero son cosas naturales. Porque la fruta es cara. Sí, es cara. Pero, o sea, obviamente saludable, pues, para el cuerpo. Ajá. Fresquitos naturales, pero gracias a Dios aquí en esta escuela vos, con un dólar que vos lleves diario. La va a pasar. La pasas chévere, ajá, porque vaya, 2 horas gastas en el primer recreo y 2 horas en el segundo. Yo así hago, yo un dólar me llevo, bo, un dólar, uh-huh, cuando tengo, cuando no, pues no, no. Porque llevo, hay momentos que uno se tapa, amigo. Soy conforme. Uh-huh. Entonces, cuando tengo me llevo mi dólar y mira, para el primer recreo lo que hago, me compro una mi galleta y una, ¿cómo se llaman vos? Se me olvidan, un frutado. Me lo compro, cojo una cora, uh-huh, y con eso me voy para mi grado nuevamente porque no me gusta andar carreteando. Uh-huh. Y ya, pues así. Y cuando a veces llevo un poquito más, va, compro papas, uh-huh, o algo así, va. Dale, brutal. Y uno, pues, tranquilo, va. Tranquilo. Hace lo que hace, pero juela, vos. ¿Qué cuesta ahora eso? Cuesta, ¿no? Sí, cuesta. Cuesta bastante. Entenderle a las cosas que vienen, porque unos libros, mi gente, que hay, el de matemáticas, si es que hasta la cabeza duele. Tanto procedimiento que hace ejercicio para mí. Cállate, vos. De 2 números tenés que hacer tantas cosas. Que ya que multiplicar. Más cuando te toca que multiplicar así por letras, por letra, A por B, más A. Y que la L salió de, digo, la X salió de la B, y yo como, ajá, que de dónde sacó eso, profe, explíqueme. Una raíz cuadrada de tanto. Yo buscando una raíz cuadrada, no llevaba nada, papá. Así es. Cuesta bastante. Cuesta. Pero de... gracias a Dios, digamos que algo que vos no sabías el año pasado, ya lo estás aprendiendo, ajá, este año, algo diferente que aprendes día con, cabal, día en la escuela, algo así, va. Cabal. ¿Cómo llevamos? De 13:30. Mi gente, nos despedimos hasta aquí, que Dios me los bendiga, los vamos a ver hasta el próximo video, mi gente, nosotros pues hasta aquí los vamos porque ya se los está haciendo noche y no los gusta andar, pues aquí en nuestros potreros de noche, va. Ajá. Entonces, pues que Dios me los bendiga, mi gente. Y los veremos, y, pues, hasta la próxima. Bendiciones. Que Diosito me los bendiga.